Hi, good evening. Hello. 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 Hi, how are you? I'm fine. Doing fine? Okay. I'm glad to hear that. Welcome to another class. Ready? Ready to begin? Ready and listos. Ready to begin? Pues no estamos listos. Okay. Let me see. Ayer, okay. Yo sé que estábamos teniendo problemas con la plataforma, así que en esta clase no la vamos a usar, okay. Es extraño, nunca había pasado, pero bueno, puede pasar. ¿Alguien tiene el televisor? Hay que bajarlo un poquito. Ok, thank you. Ok, we're going to start by reviewing, practicing some of the questions from last night. Vamos a revisar algunas de las preguntas de anoche. Ok, a repasar y agregar unas más. So the first one will be, pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Verdad? Creo que no estoy compartiendo. No. Ahí está. Okay, first question will be, what is your first name? What is your first name? Por si alguien no estuvo, give me examples. Denme ejemplo de first names, guys. First name. My first name is Lisette. For example, my first name is Lisette. Very good. Oh, así se escribe. Lisette. Okay. And that is the example. Right, next question is, le voy a dejar el ejemplo por cualquier cosa, okay? My first name is, okay. Next question is, what is your last name? Gorgeous. What is your last name? Okay, examples of last names. My last name is Cortez. My last name is, y le decía yo, hay que pronunciar la M. My last name. Names. My name is, okay, my last name is name Cortez, is. For example. Cortez. Cortez, very good, thank you. And the next question is, how do you spell that? How do you spell that? In that case, Alejandra Cortez, how do you spell that? Eso es cómo se deletrea eso, o sea, the last name, okay? Okay. Alejandra. C O R T E Z. Cortez. Okay, el alfabeto lo veíamos anoche. Okay, how do you spell that? C O R T E Z. Bueno, vamos a agregar unas preguntas. Y es, what is? No, where do you live? Ya les voy a enseñar cómo responderlo. Acuérdense que hoy estamos trabajando sin plataforma, así que voy a hacer lo mejor que pueda. Okay. What is your phone number? Where do you live? Okay. Y eso es todo. Después vamos a hacer unas más fáciles. Ok, para los números de teléfono los vamos a ir diciendo uno por uno. No como en El Salvador quedamos de dos en dos, ¿verdad? Así que vamos a ver los números del 1 al 10. Rápido y luego ya podemos practicar. A ver algunos aquí. Con este está bien, creo. Ok. So, let's see this and repeat after me. So, say zero. Zero. Repeat after me. One. One. Two. One. Two. Three. 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 Ajá, lo que van a hacer, lo voy a dejar de compartir. Lo que van a hacer para este sonido es como la pronunciación de thank you. Okay. Thank you. Tienen que sacar la lengua un poco y soplar. Entonces, el sonido en sí suena así. Como si se está desinflando un
vejiga. Globo. Ajá, exacto, un globo. Y con la lengua fuera un poco. Three. Y ya, luego decimos three. Next we have four. Five. Este termina con five. U. Acuérdense que la V decíamos que se pronunciaba como vibración, ¿verdad? Sí, como una F, pero con vibración. Five. Six. 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 Yes. Seven. Seven. Y esta es una V, así que el mismo sonido. Seven. Seven. Eight. Nine. Corta de números acá. Acá, veamos eso. Nine. Abrir. Nine. Ok. Nine. Y que suene la última N. Nine. N. Nine. 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 Ten. Nine. Ten. Bueno, que este no lo vamos a usar. Entonces, cuando estamos diciendo números en inglés, también es común que se diga este sonido como la letra. ¿Cómo se dice esta letra? O. O sea que ustedes pueden decir O o pueden decir zero. Zero. Ajá. Zero o pueden decir O para números de teléfono. O. Okay. Entonces, una vez más, rápido y luego practicamos. Vamos. Zero. Okay. Zero. Zero. O. Zero. O. O. One. 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 Two. 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 Three. 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 Four. 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 Five. Five. Six. 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 Seven. 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 Eight. 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 Nine. Y hasta ahí. Ten. Ok, entonces, ¿cómo voy a poner todos en mute? ¿Quién pueda participar? Enciende el micrófono, ok. Entonces, decimos, what is your phone number? ¿Cómo respondería eso? Quiero ver. ¿Quién está por ahí? Diana, my Yamilet. Ajá, my phone number. Six, Y, three. 613. 3. 3. Ajá. 2. 2. Ay, mucho ruido. 4. 4. Hold on. Todos, no sé quién me está ayudando. Ok, 6, 1, 3, 2, 4. Y digamos, ok. 7, 8, 9. 1, 2. Ahí están los 8. Bueno, in the question that says, where do you live? La pregunta que dice, where do you live? Es donde vive. ¿Cómo lo respondemos? ¿Alguien sabe? I live. Uh-huh. I live in San Salvador. I live in San Salvador. Very good. Ok, esta Teacher, se puede decir I am from. No. Eso significa que usted es de San Salvador. I'm from, más como, me suena más como la nacionalidad o... Espere, otra vez. Que se escucha televisión, niños, noticias, perros, de todo se escucha ahorita. Perdón que los esté apagando el micrófono. Ok, entonces, I live in San Salvador. I live in San Salvador. Esta V la conectamos con in, ok? I live in, live in. I live in San Salvador. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar su información, ¿verdad? Con la información real de ustedes. La otra persona toma notas y la intercambian en pequeños grupos. Ok, ¿alguna pregunta sobre qué significa esto o lo que vamos a hacer? ¿O todo claro? ¿Tenemos que anotar las respuestas de los otros? Sí, sobre todo el número de teléfono quisiera que anoten y que anoten el apellido porque luego se lo muestran a su compañero y a ver si está bien. Porque si no, significa que les dijeron mal un número o una letra. Esa es una forma para sus compañeros de darse cuenta si está diciendo bien las letras o los números. Y para los que tienen cámara apagada, les pediría por favor que la encendamos porque veo como 8 personas.
a menos que tengan un problema, me lo tienen que reportar. Una razón válida, por favor. Si no, encendámosla, por favor. Entonces, al terminar, le muestran a su compañero lo que escribieron, a ver si es correcto. ¿Ok? ¿Ready? Let's practice then. Ok. Bueno, le voy a dar la pronunciación una vez más antes que practiquemos. What is your first name? Everybody say, what is your first name? Very good. What is your first name? What is your last name? What is your last name? Where do you live? Where do you live? What's your phone number? What's your phone number? Okay, very good. Bueno, esas preguntas las vamos a mandar a WhatsApp para que las tengan a la mano. Okay, and let's practice right now. Ahí les llega una invitación y la aceptan, por favor. There you go. Aceptar al mensaje que les llegó. Tatiana y Jamie le llegó invitación, no. No, Lick, no me ha llegado ahorita. Déjame ver. Qué extraño. Freak out. Ah, ahí le va a llegar. Se lo voy a mandar ya. Ahí está. A Tatiana también se lo voy a enviar. Y está la próxima. Aceptar la invitación, por favor. Primero a Dayana. Mm-hmm. What is your first name? My first name, Dayana. What is your last name? My last name is Arias. How do you spell that? Say, how do you spell that? How do you spell that? Very good. What is your first name? My first name is Jose. Repeat, please. Yes. Okay. Oh, you cannot see your classmates. It was good. Look, our hair is almost the same color. Okay. Ay, no puedo ver a sus compañeros. Yeah. A mí me está fallando la cámara. Beautiful. Yeah. ¿A quién? ¿A Bruno? ¿Y Carlos? Aquí estoy, pero es que estaba viendo la foto. Ah, Carlos. Se le apaga cuando... Ya, ok. Sí, si voy a ver las preguntas, se me apaga la cámara. Sí, eso sí sucede, cierto. Bueno. ¿Tienes iPhone? Se fue otra vez. Ok, let's ahorita. Pregunto yo. Uh-huh. Okay. Zero, six, one, eight, one. Zero, no le entendí qué número. Otra vez. Seven. Zero. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, más o menos. Ok. Yo creo que ya. Ya. Ahí está otra vez. Ok, Lick, si me puede, va a disculpar que no he encendido mi cámara, es que estoy amamantando, la verdad, y
Se me complica un poquito, pero en cuanto puedo yo siempre la enciendo. Ah, bueno. Está bien. Irene, ¿tiene algún inconveniente? ¿Le escuchan a Irene? ¿Han hablado con ella? No. No, no. Creo que hasta ahorita. Bueno. Bueno, ustedes tres está bien entonces. Ya casi terminan. Solo falta preguntarle a Gloria. Bueno. Sí. Ok, go ahead. Ok, gracias. Okay. Gloria, qué tonto. 7, 6. Lo repito. 7, 6. 7, 6. 3, 5. 3, 4. 1, 4. Okay. What is your first name? My first name is Jocelyn. Yay. Igual que yo. Okay. How do you spell? How do you spell J-O-S-S-E-L-I-N-E. Okay. What's your last name? My last name is Escalante. Okay, perfect. Okay. Very good. Entonces le pregunto esa pregunta. La dio la profesora. Ahora ustedes dos se van a preguntar. Irene, ¿están en el WhatsApp? ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí, sí. Bueno, si abre ahí y las imágenes últimas que enviaron son de las preguntas. Ah, va. Sí, de hecho la última imagen es de las preguntas. Ahora va Irene con Bessie, ¿verdad? Sí. Bueno, adelante. Go ahead. Okay, Irene. What is your... Okay. One. Okay. Javier, si quieren... está fallando su micrófono. Entonces, Javi, cuando hable, enciéndalo. Y cuando no, téngalo apagado, por favor, porque... No, la cámara no. Yo lo estaba viendo y hablando con usted. Su micrófono, es solo cuando diga su participación, enciéndalo, porque suena como si estuviera haciéndole papel así en el micrófono, ¿verdad? Así que, pero sí, participa siempre. Okay. Bueno, ¿dónde estábamos? Ya hicimos todas las. We finished? All right, let's go then. Sí. Let's go back. Let me see. There. Okay, great job. Yo les entendí a todos, no sé. Así que supongo que lo estábamos haciendo bien. Le voy a preguntar algunos. Preguntas sin orden, ¿ok? A ver. José Valle, where do you live? Recuerden que están en mute, así que encienden el micrófono un rato. ¿Me podría repetir de nuevo? Diga, repeat, please. Ok, where do you live? Repeat, please. Where do you live? Live. Las preguntas que tiene ahí. Okay. San Salvador. En San Salvador. Okay. José Carvajal, where do you live? I live in Chalatenango. Okay, very good. Cristian Flores, what is your phone number? My phone number is 618-436. Okay, thank you. Adilber. How do you spell Adilber. Your last name? Adilber, okay. How do you spell your last name? Yeah.
Yeah, R-A-F-A-L-A-N. Okay, very good. Great job. Okay, todo bien. Let's continue then. Lo que vamos a hacer ahora es, en grupo siempre, es que vamos a hacer vocabulary, porque después vamos a practicar, okay. Muchos de sus compañeros ya tienen algo de vocabulario. En caso que ninguno de los tres, buscamos en internet usando el traductor por ahora, ok. Entonces, lo que quisiera que generen es una lista de vocabulario. Vamos a escribir 5 bebidas, pero no nombres, no vayan a poner, no sé, Pepsi, Coke, porque eso no, sino más así como jugo, leche, más cosas generales, ok. Coffee. Coffee, exacto. Entonces, entre todos hacen... Como milk. Ajá, milk, coffee, soda. Bueno, no se la voy a dar. 5 foods, 5 animals, 5 places. Esto es lugares, ¿ok? Pero no los nombres propios, sino los nombres generales. Como park, lake, church, y así. Y 5 objetos, cualquiera. ¿Ok? 5 objects. Bueno, hacemos esto. Si terminan, quien termine primero me manda un mensaje y diga finished o algo. Así yo sé el primer grupo que termina. Y de todos modos le voy a dar un poco más de tiempo a los demás grupos. Así que ustedes, el primer grupo que termina me avisa, pero sigue generando más vocabulario. ¿Ok? Mientras más tengamos, mejor. ¿Ok? ¿Clear? ¿Es clear? ¿Está claro? Is it clear? Repeat the question. Yes. Okay. No, vamos a generar en grupo vocabulario. Tienen que escribir 5 bebidas, 5 comidas, 5 animales, 5 lugares y 5 objetos. Nombres no propios, que no sean propios. Okay, 5 ready? Bebidas, 5 animales. Mm-hmm. Okay, let me see. We're going to go in groups of 4. 3, 4. Ahí está. Ok, accept the invitation, please. Todos aceptar y vamos anotando. Creo que sí. Ok, empecemos con las bebidas. Coffee, ¿estará bien? Sí, está bien. Coffee, acuérdense que es con doble F, doble E. Coffee. Sí. Yeah, ok. Milk, coffee. Gracias. Milk, leche. Ok, ¿todos saben cómo escribir milk? Irene. M-I-L-K. Sí. Ah, está en mute, Irene. No la escuchamos. Tiene que encender el micrófono. Presiona el icono del micrófono. Ahí está. ¿Ahora? Sí, yes. ¿Qué me decía? Ah, ok, yes. Bueno. M-I-L-K. L-K. Very good, good, good. El otro puede ser T. Sí, ¿cómo? El té. Té, sí. Pero se escribe tea. Tea. Tea, sí. T-E-A. Ajá, sí, sí. T. Yeah. Solo faltarían las, asegúrense las comidas. Que todos sepan. Puede que haya un compañero que no lo sepa escribir, así que solo es como, ¿todos saben escribirlo? Sí, ok, sigamos. Si no, se lo deletrean, por favor. Ok. ¿Sí? La segunda dijimos Bings, que es B-E-A-N-S. A-N-S. Frijoles, ¿verdad? Eggs. ¿Sí? Yes, eggs, huevos. Eggs, eggs. Huevos. Eggs. Eggs. Todos saben deletrear eggs. E-E-E-S. No, sin H, espérame. E-G-G.
es. Perdón. EGG es. Okay, very good. Rice, beans, eggs, and burger. Meat. ¿Cómo? Meat, dijo, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, sí. Meat es carne. Yeah. Se escribe M-E-S-E-A, ok. M-E-A-E-A-T. T. M-E-A-T, así. Meat. Eso es carne. Ok. Yep. Sí. Very good. Dog, dog de perro. Dog, yeah. Uno más. Tiger. Tiger. Okay. ¿Qué más? ¿Solo esas cosas? Cinco lugares. Pig, algo así que pronuncian. ¿Qué cerdito? Ah, pig. Falta uno. ¿Cómo vamos acá? Bien. Estamos en los animales todavía. ¿En qué parte van? ¿Por los lugares? Animales. Los animales. Animales, ok. Bien. También podría ser... Pájaro se dice, o birds. Yes, bird. Se pronuncia bird, se escribe B-I-R-D. B-I-R-D. Ahí tenemos los cinco, ¿verdad? Sí. Ahora los cinco lugares. Bird. B-I-R-D. Que es ave o pájaro. Bird. B-I-B-I-R-D. No sé qué otros, Cristian o Javier, ¿tienen alguno? Ant, hormiga. Bear, que es oso. B-E-A-R. Oso. ¿Cómo es? B-E-A-R. Bear. Ahora seis lugares. O cinco lugares, creo que. Lugares. Pero los lugares, ¿cómo son? ¿Son nombres propios, ve? No, los lugares decía que no sean nombres propios. Ah, que no son nombres propios. Ajá. Park. Swimming pool. Uh-huh. Ah, como. Boom. También, George. ¿Cuál dijeron antes? Home. De casa. Ah, home. Home, sí. Mountain. Home. Montaña. Mountain. River. Where are you? Where? Pues vamos a los objetos. Pencil. Pencil. O lápiz, pencil. Escribiendo los pencil. Así se escribe, como lo escucho. Perdón. ¿Qué significa eso? Muebles.
Furniture. ¿Se escribe? Y se escribe forniture. Forniture. Con U. Fur, así. Sí, sí. Furniture. Y se pronuncia furniture. Furniture, yeah. Yeah. Book. Libro. Book. Buen trabajo. Good job. Good job. Ruler. Regla. Ruler. 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 ¿Qué más? Ya tenemos las 5. Las 5 estuvieron ya. Ok, pero alguien que le mande un texto ahí a la doña. I'm here. Diga, ya. Ahí está. Ahí está la Miss. Oh, no la había visto. La doña. I'm sorry. Ay, no. Lo cacha. Sí, eso va a pasar. Si okay. Hablo mal de usted y me cacha. Sí. Okay. Finish right now. Yeah, let's go back. Okay. Okay. Bueno, entre todos, vamos a hacer una lista general, okay? Solo vayan diciéndome. Primero, 2 drinks. Solo dos personas que me dan un drink. Cada uno, 2 drinks. Juice. Water, coffee. Juice, water, coffee. Bueno, water. Vamos 5. Va rápido esto. Vamos bien. Juice, water, coffee. Beer or tea. Later. Beer or tea. Okay, very good. 5 foods. Pizza. Pizza. Bacon. Beans. Chicken. ¿Cómo fue eso? Meat. Bacon. Rice. Rice. Spaghetti, grilled, soup, sugar, meat, eggs, cheese, rice, and rice, right? Okay, tell me 5 places. Places, beach, lake, fort, lake, beach, mountain, river, patio, soap, lake, uh-huh. No sería mejor que usted mencione por nombre porque soy de... Mucho ruido. Exacto. Yeah. Así es. Yo no escucho tanto, me extraña. Ok, hagamos algo. No, no, por nombre no nos vamos a tardar mucho. Solo quítenle el mute, dicen la palabra y lo vuelven a silenciar. Mejor así. No hay que tener tanto tiempo abierto el micrófono. Ok, 5 places. We already finished. 5 objects now. Park, lake, beach, mountain. Just one. So. Okay. Mountain. Marketplace. Ah, the marketplace, yes. Lake. Está mucho mejor. So. Lake. Solo decir la palabra y otra vez. Bien. Okay. Very good. So this is, the zoo. Zoo. Yep. Entonces, ahora lo que vamos a hacer con el vocabulario que tienen, vamos a discutir las siguientes preguntas, okay? We're going to discuss the following questions and say, what is your favorite food? ¿Y cómo responden a esa pregunta? Le voy a preguntar a Iris. Iris, what is your favorite food? Qué difícil. My favorite food is meat. Okay. Un ejemplo, ¿no? This is only an example. Okay, then I ask Jamie Mendez. What is your favorite? Todas las preguntas las inicio acá, ok. What is your favorite drink? Jamie Mendez. Aquí estoy. Dígame, my favorite drink is. Drinks, sería coffee. Pero dígalo si my favorite drink is coffee. My favorite drink is coffee. Let's read it now. Okay, and guys say favorite. Favorite. Repeat this word, guys. Favorite. Okay. Entonces, con todas vamos. What is your favorite food? What is your favorite drink? What is your favorite object? Y respondemos, okay? Vamos a hacer esta práctica de speaking en pequeños grupos. Ready? ¿Puede alguien mandar la foto, por favor? ¿Qué otra vez? Mi teléfono ya murió. Estoy en media. Ok. Send it, please, and let's practice right now with different people. Food.
Okay, accept the invitation, please. My favorite food is fish. Okay, what is your favorite food, Christian? My favorite food is pizza. What is your favorite drink, Christian? My favorite drink is coffee. Diana, what is your favorite food? Disculpe que no puedo responder porque me salí de la llamada porque tuve un problema. Sandwich. 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 Okay, and Lene, what's your favorite food? My favorite food is pizza. Pizza. Yo te la hago a ti, mi amor. Ajá. Está bien. What is your favorite food? My favorite food is pizza too. Ahí les pregunto yo. Ahora yo le pregunto. Ah, está bien. Está bien. Ajá, Tatiana, ok. What is your favorite drink? My favorite drink is milkshake. Irene, what is your favorite drink? My favorite drink is milk. Milk. Se la hago a usted. What is your favorite food? Pregúntenme. Bye. What is your favorite food? My favorite food is meat. What is your favorite drink? My favorite drink is coffee. What is your favorite object? My favorite object is a book. Book? Book. Okay. What is your favorite animal? My favorite animal is dog. Where is your favorite place? My favorite place is river. Okay. Ahora te toca a Juan a mí. Okay. Okay. What is your favorite drink? Okay. Okay. What's your favorite place? Drink. My favorite drink is coffee. Alejandra. In my favorite place is park. Park. Y la última de, no sé, no tengo la última pregunta. Oye. Repeat. Object. Sí. Object. Object. Ok. Es que si está ahí la... Yo sé ni... Y ahora seguimos repitiendo. Sí, creo que sí, porque ya terminamos. Sí. Uh-huh. Ya vamos a discutir lo de que le gusten más los gatos que los perros, eso es imperdonable. Oh, Esperanza, Iris, Araceli, Lina, where do you live?
A mí me gustan los gatitos e incluso los regalo. Ah, entiendo, me gusta. No, no, es que los comparte. Where do you comparto. Live? Where do you live? Soy a Pango. Soy a Pango, ok. Iris, señora Celi. Hola, hola. Hola. Where do you live? You I am living in Soyapango. I live. I live in Soyapango. Ah, you too, okay. I live. And you want to sell it? I live in Santa Ana. Santa Ana, and Dina? I live in San Salvador. San Salvador, okay. Good. Bueno, let's go back. Regresemos. here it is. Welcome back. All right, good. You finished, right? Terminaron todo. You finished? Yes. Very good. Yes. Great. Okay, so now, acá. Vamos a agregar dos preguntas más, okay? Next one is the email, your email. Como el email tiene estos símbolos, este, no sé si se ve porque está bien claro. Acá, como un color muy claro. Ese se dice arroba. At. Ajá, escríbanlo, por favor. At. Vamos a practicarlo justo después. At. Este es dot. Hyphen. At. Hyphen es el guión medio, hyphen. Y el guión bajo es underscore. Okay, repeat after me. Say at. At. Todos repitan, at. Aunque no tengamos el micrófono abierto, pero repitamos, por favor. Okay, at. That. Hyphen. Hyphen. Underscore. Underscore. Ok. Se los mando igual. Ok. Se los voy a mandar al grupo. Una vez más. At. Dot. Hyphen. Underscore. Ok. Ahí se los estoy mandando por si no terminaron de escribirlo. Y bueno, la pregunta es, la pregunta es, what is your email address? ¿Quién quiere ser voluntario para responder esa pregunta? What is your email address? My email address is lisetlarin. one@gmail.com. That? Oh, dot com. Dot com. Sí, esa es la idea, ok. Yeah. At gmail, yeah. That, esto es that. Dot com. Ok. lisetlarin1@gmail.com. Dot com, right. Very good. Ok. Y, it says, what is your favorite day of the week? Que esta la voy a agregar acá, a las de what is your favorite. What is your favorite place, person? Ah, person, no sé si llegaron hasta esa. Pero bueno, day of the week. Ok, para esto tenemos que ver days of the week. Ok, here it is. Acá están los días. Solo lo vamos a ver dos veces. Y ya luego practicamos. Okay, les mando la imagen. Repeat after me. Sunday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday.
esta E casi no suena, ok, o básicamente no suena, dicen acá la N y la S, Wednesday, Thursday. Este es el mismo sonido que hacíamos para three, lengua afuera, hay que soplar, Thursday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. Again, one more time. Sunday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday, Saturday. Ok, bueno, ahí están, se las envié por si no terminamos, y acá están todas las preguntas, se las voy a volver a enviar, entonces en estos 10 minutos o menos, no sé, no, quizás solo vamos a practicar con esto, porque es mucha información. Mañana probablemente practiquemos ya todo, para que vean todo lo que han logrado en dos días, que ya pueden dar toda esta información. Entonces, vamos a practicar. What is your email address? Nada más. Ok. Y what is your favorite day of the week? Ok. Y no sé si han practicado what is your favorite person. Creo que no. Who is, perdón. Who is your favorite person? Lo mismo, ¿verdad? My favorite person is y el nombre de la persona. Ok, solo esta vamos a practicar. Favorite person. Okay. Practiquemos esta y esta será la última actividad. Okay. Okay. Vamos en grupos. Recreate. Accept the invitation, please. Ya se las mando al grupo. Night, Christian. Y vamos a empezar con el correo, ¿verdad? Yes. Entonces what? Usted me pregunta y yo contesto, o yo le pregunto y usted contesta. Okay. My email address is Irene 3280 arroba at hotmail period dot com. En una de las imágenes lo envié acá. Sí. Esta imagen, ahí dice el nombre. Del arroba es at. Del punto es dot. Dot. Hyphen. Okay. Sí, con esas. Va. Bien. Very good. Ahora le pregunto a usted, a Diana. ¿Quién? ¿Juan? No sé si le va a preguntar a Diana. O Diana, o Bessie. ¿Quién es? Le pregunto a Diana. Sí. Ajá. Ah, vaya. Diana. What is your email address? Diana. Si gusta, pregúnteme a mí, Bessie. Okay. ¿Quiénes practicaron?
Yo le pregunté a Juan y ves me va a preguntar a mí. Ah, ok, Juan ya participó. Sí, ustedes dos entonces, ves si sí, Araceli, porque Diana no contesta. Okay. Araceli, what is your email address? My email address is... Hasta ahora yo le haré la pregunta. Correcto. Okay. What is your email address? My email address is estelimoral@gmail.com. Sí. Es la siguiente pregunta. Sería, what is your favorite day of the week? My favorite day is Sunday. La siguiente pregunta sería, what is your favorite person? My favorite person is my mom. Ya, todos practicaron ya. Aún no. ¿Todavía no? Solo nosotros dos faltamos con Diana. Sí. Ok, vamos. Un minuto. Quickly. Okay. Lo que más me importa es el email. Okay. Diana, tú comienzas. Pregunto yo. Ok, sí, sí. What, okay. What is your name? What is your email address? Janet Amens, 16@gmail.com. Ok, no. Los números, así, Jamil, no sé, Jamie, creo que era. 16. Sí. At. 16. At. At. Gmail. At. Gmail. Dot com. .com. Thank you. En una de las imágenes envié, ¿cómo decir? Arroba y punto. Sí, se me olvidó decirlo, teacher. Ok. And you, Diana, what's your email address? My email address is dianalizette@hotmail.com. At hotmail.com. At hotmail.com. Sí, se los estoy volviendo a escribir en un mensaje. Ahí están los nombres de los símbolos. Ok, regresemos. Let's go back. Ok, we're back. Did you finish? ¿Todos pudieron practicar? Yes. Bien. Sí, sí, pudimos practicar. Sí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Siempre para responder las preguntas, por ejemplo, what is your favorite person? Siempre tenemos que decir... my favorite person, o sea, como repitiendo casi la última parte de la pregunta. Eso es una buena pregunta, pero en general, vaya, mientras ustedes vayan aprendiendo de aquí hasta intermedio, lo van a hacer como repetir la pregunta, decirlo como para que se quede grabada la estructura y no solo quedarse con what's your favorite animal? Y ustedes, tiger. Muy corto, ya, entonces siempre que los hagan repetir todo eso es más que todo por práctica, pero no es natural. No, si hablan con una persona de otro país, ustedes díganle tiger, okay, díganle milk y hasta ahí, no tienen por qué repetir. Pero en clase sí, porque tiene una intención eso de repetirlo todo. De acá hasta intermedio van a hacer eso, ya en avanzado no se les pide que repitan lo que dice la pregunta. Así que sí, okay. Solo por práctica se hace. Gracias. Bueno, entonces, yo vi que todos estaban haciendo la actividad bien, la desarrollaron, excepto algunos símbolos, quizá me los estaban diciendo en español, algunos, otros en inglés. Se los volví a escribir por eso. Lo que les pediría es que revisen todo lo que vimos ahora, ya que no está en la plataforma, que lo vayan practicando, porque mañana vamos a hacer todas las preguntas en una sola, todo lo que vimos hoy en una sola práctica, ¿ok?
Así que repasen, por favor, si se les dificultó un poco. Y les voy a mandar un video de los días de la semana, por si no les quedó claro a algunos la pronunciación de los días, se los vuelvo a enviar para que practiquen. ¿Okay? Así que mañana practicamos. Y me tengo que ir. 9 en punto, creo. Ok, thank you guys. Muchas gracias por estar en clase. Espero verlos a todos. Thank you. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye. 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 Bye.